Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el programa de medicina, meridianos y puntos del hígado y vesícula biliar. En el primer programa de meridianos y puntos y sus patologías, vamos a dar a conocer el movimiento del hígado, es decir, por dónde sube y por dónde baja, por dónde entra y por dónde sale, porque el kit tiene cuatro movimientos. Lo vamos a conocer dentro de un momentito. Las patologías que pueden producir cuando hay un desequilibrio de energía del hígado, pues vamos a conocer algunas de las patologías. Por ejemplo, el 3 del hígado, para aquella persona que tiene depresión, usted tiene una amiga, un amigo, un familiar que tiene depresión, pues mire, coja un lápiz y apunte los puntos energéticos que le vamos a dar para que ustedes con el dedito le den masaje en el punto para que la persona se mejore o se cure sin efecto secundario. El hígado, como ustedes saben, es la madre del corazón en los cinco elementos, porque la madera le da nacimiento al fuego. La madera es madre del fuego, pero a la vez es hija del agua, de los riñones. En los cinco elementos se dice que en primavera gobierna la energía del hígado porque está en su máxima energía. El hígado, su energía es verde. Su energía se mueve desde abajo hacia arriba, que lo vamos a dar a conocer dentro de un momentito. Pero por el momento, pues, coja un lápiz y un apunte para que ustedes, en sus hogares, aprendan los puntos energéticos para aquella persona que tiene depresión, sentimiento de facilidad, persona que tiene sensación del cuerpo extraño, persona que tiene menstruación dolorosa, persona que tiene quiste mamario, es decir, en la mama, persona que tiene opresión torácica. Todas estas patologías que un familiar o un amigo muy querido por usted tiene esta patología, usted puede aliviarlo, usted puede ayudarlo, dándose masaje, o colocándose una aguja, o una mosinución, electroacupuntura, láser, masaje, y un poquito de amor y un poquito de cariño, y usted se mejora. Vamos a enfocar el punto 3 del hígado. El punto 3 del hígado es 1, 2 y 3, comenzando desde aquí del punto madera. Es el 1, es el 2 y es el 3. Este es el punto 3, se llama Tai Chong, punto 3 del hígado, para aquella persona que tiene depresión. Ese punto hay que dispersarlo, combinado con el punto 6 del maestro del corazón y 34 de vesícula biliar, Lin Quan, y el punto 6 del maestro del corazón, Nei Quan. Vamos a enfocar el punto Nei Quan, que es el punto 6 del maestro del corazón. El punto 6. Este es el 9, el 8, el 7 y el 6. Mírenlo aquí, ¿ve? El 6 está a dos distancias, a dos kun de la comisura de la muñeca, aquí. Entonces, 1 y 2 kun, ¿ve? 1 y 2 kun. Le vamos a conocer qué es el kun. Entonces, este es el punto 6 de maestro del corazón, que es una membrana que protege el corazón. Se llama Nei Quan. Ahí abre la puerta de Jin Qiao, de Jin Wei, este punto. Este punto es importantísimo en la medicina tradicional china. Es el punto 6, dando masaje. Este punto se tiene que dispersar o tonificar. Este punto. Vamos ahora a seguir con el punto de irritabilidad e impaciencia, persona que tiene
esto, la impaciencia, que está un poquito alterado. Vamos a ver los puntos que podemos tratar. Vamos a tratar el punto Tai Chong, que es este. Irritabilidad e impaciencia. Punto 3 del hígado y el punto 6 del pericardio y el punto 34 de vesícula biliar. Y usted se mejora o se cura. Mírelo ahí. Este es el punto Tai Chong. Ahora va a pasar a la persona que tiene sentimiento de infelicidad. Se utilizan los mismos puntos. El punto 3 del hígado, punto 6 y el punto 34 de vesícula biliar. Para la persona que tiene tensión nerviosa, que está muy nerviosa, ¿cuáles son los puntos que tenemos que utilizar? Ustedes que están en sus hogares, apúntenlo. Cojan un lápiz y apunten estos puntos energéticos. Son muy importantes. Son puntos que tienen más de 7000 años que existen en toda la China. Y en más de 120 países se está dando la acupuntura y la solución. Y nosotros que estamos aquí en España, pues también estamos disfrutando de esos conocimientos, de esos grandes maestros, como lo es Su Wen, el profesor San, el profesor Willa, todos esos conocimientos que hay de esos grandes maestros de la acupuntura y emoción, pues nosotros podemos disfrutarlo con este programa de medicina que está cada día más penetrando en sus hogares. Vamos a ver para aquella persona que tiene tensión nerviosa. El punto 3. El punto 3, que ya lo hemos mencionado, el punto 6 de maestro del corazón y el punto 34 de vesícula biliar. Esos son los tres puntos para la persona que tiene tensión nerviosa. Para la persona que tiene su sensibilidad, esos dos puntos, bueno, aquí va a variar los puntos. Aquí podemos recomendar el punto 3 y el punto 6. Nada más, con esos dos puntos usted se mejora o se cura. Persona que tiene suspiro, utilizamos el punto 3, que ya lo hemos mencionado, ya hemos hecho un enfoque, un close-up, y el punto 6 y el punto 14 del hígado. El punto 14 del hígado sí vamos a enfocar, porque no ha sido enfocado en ninguna de las patologías anteriores. Vamos a buscar el punto 14. El punto 14 es este. Mírenlo aquí. Este es el 13, que es el punto mu del riñón, y este es el 14, mírenlo aquí. Este es el pecho, bajando del pecho para abajo, aquí se encuentra el punto 14, mírenlo ahí. Este punto se dispersa, y se dispersa también el punto 6 y el punto 4. Y el punto 17, que lo vamos a enfocar, de masa concesión, que está en la misma dirección del pecho, mírenlo ahí. ¿Ven? Este es el punto 17 del vaso concesión, mírenlo ahí. Se llama Sanzón. Persona que tiene opresión torácica. El 6, el 14 y el 34. 6, que es este. 6, mírenlo aquí. 6 del pericardio, para la persona que tiene opresión torácica, 14 del hígado y 17 del vaso concesión. 14 del hígado, 17 del vaso concesión, y usted con la presión torácica se mejora o se cura. Aquí, sensación de cuerpo extraño en la garganta. Pues mire, este punto que está aquí, el punto 3 del hígado, Tai Chong, la persona que tiene sensación de cuerpo extraño, el 6 del pericardio, Nei Wan, el 14 del hígado, 17 de vasoconcepción y el 40 de estómago. El 40 de estómago lo vamos a enfocar. Míralo aquí. Es el 40 de estómago, Feng Long, ese que está aquí. Para la persona que tiene sensación de cuerpo extraño. Persona que tiene quiste mamárico o bocio, apunta eso, para aquellos que tienen bocio, que se lo aprendan. Usted tiene una amiga que tiene bocio, pues mire, dígale que coma un poquito de sal siempre, un poquitín. Y este punto que está aquí, vamos a hacer un close-up, este punto que está aquí es el punto 6 del pericardio, este que está aquí, para persona que tiene bocio,
quiste mamárico o bocio, junto con el punto 17 de vasoconcepción y 40 de estómago. Apunta eso. ¿Eh? 40 de estómago, Fenlong. Neiwan. Sanzong. Esos son los tres puntos que te quita el quiste mamárico o bocio. ¿Eh? En dispersar. Estos puntos hay que dispersarlos. ¿Eh? Neiwan, Sanzong y Fenlong. Esos tres puntos hay que dispersar. Menstruación irregular, pues mire usted, el 3 del hígado, el 6 del mato del corazón, el 14 del hígado, ¿eh? Y Chi Hai o Ki Hai, que es este, a un cum y medio del ombligo. A ver, ¿dónde está el ombligo? Aquí. A un cum y medio del ombligo, Chi Hai o Ki Hai. Un crossover y queda bonito para la foto. Ahí. Ahí está. Amenorrea, persona que tiene amenorrea. El 3 del hígado. El 3 del hígado. El 6 del metro del corazón. El 14 del hígado. Y el 6 de vasoconcepción, Chi Hai. Esos son los cuatro puntos. En dispersión, hay que dispersar la energía cuando hay amenorrea. Esas son todas las patologías que podemos tratar cuando el ki o el chi del hígado no circula lo suficiente. El hígado tiene 14 puntos. Su meridiano acoplado es la vesícula biliar, que tiene 44 puntos. El hígado se mueve desde abajo hacia arriba. ¿Eh? Desde aquí hacia arriba. Vamos a dar a conocer el camino, el trayecto de la energía del hígado, pero en el final del programa. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos. No se muevan de ahí, ¿eh? Que esto sigue. Gracias.